December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. On this cold December day, I am piloting my sleigh. The work to be done on my Christmas run is a most tired chore. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Este video es Vlogmas día 10 y el día de hoy decidí hacerles algo diferente. Este video es más que nada para las mamás primerizas. Si vas a ser mamá, si estás embarazada o si acabas de tener un bebé, te sugiero que mires este video porque te puede ayudar mucho. Primero que nada, quiero decirles a todas las mamis que nadie nace sabiendo cómo ser mamá. Todo es cuestión de aprender. Poco a poco vas a ir conociendo a tu bebé. Así es que lo único que tienes que hacer es disfrutar de esta nueva y maravillosa etapa de tu vida. También les quiero decir que este video es conforme a lo que yo viví, a mi experiencia siendo mamá primeriza. No todas las mamás somos iguales, no todos los postpartos son iguales. Así como ningún embarazo es igual, no todos los bebés son iguales. Así es que puede que ustedes tengan opiniones diferentes y ustedes tengan experiencias diferentes a las que yo viví. Pero sin embargo les quiero contar un poco de mi experiencia como mamá primeriza. El primer punto que quiero tocar es el periodo. Después de tener un bebé, o lo que viene siendo la cuarentena, después de tener un bebé, yo no sabía que iba a ser así. Obviamente mi mamá, otras personas me habían dicho, oh sí, vas a tener un periodo por todo un mes. Pero jamás pensé que el periodo fuera a ser tanto. Y con tanto me refiero a que es un periodo muy pesado, no es un periodo normal. De primero es muy muy pesado y a como va pasando el tiempo, cuando se te va acabando la cuarentena, ya el periodo empieza a ser menos y menos. El segundo punto que quiero tocar es los senos. La verdad que cuando me decían que bajaba, yo no tenía idea de cómo es eso de que baja leche cuando tienes el bebé, pero yo siempre dije, ay, yo quiero tener los senos grandes, y pues yo soy de senos chicos. Así que yo siempre decía, me gustaría tener los senos más grandes. Pero después de vivir esta experiencia, no, ya no quiero tener senos grandes, porque estos tipos de senos que yo tenía después de tener a mi bebé, obviamente están llenos de leche, duelen. Se siente más o menos como una piedra, como una roca, de lo duro que se ponen cuando está bajando toda la leche. Y pues gracias a Dios yo pude bajar mucha leche para mi bebé y me fue muy bien con eso. Lo único que sí fue demasiado doloroso de primero acostumbrarme a dar pecho. Es muy raro para mí hablar de estas cosas, pero pues es normal, son cosas de la vida. Esto le pasa a todas las mujeres que dan pecho. Tu nepo, tu puntita, puede que te duela demasiado, y cuando digo demasiado es demasiado. No quiero asustar a nadie, pero duele demasiado, sientes como que te están jalando desde la punta de los dedos de los pies, sientes feo, pero eso solamente de primero, es mientras se acostumbran tus boobies, ya después ya es más fácil. Y lo que a mí me ayudó mucho fue una pomadita que me echaba cada vez que le daba pecho a mi bebé, y después de darle, y mientras él dormía, yo me ponía para que fuera sanando. Y hay veces que puede que salga un poquito de sangre, así es que en serio es muy muy doloroso, pero darle pecho a tu bebé es lo mejor que puedes hacer, es la mejor decisión, ya que les ayuda a crecer sanos y fuertes y a no enfermarse tan seguido. El tercer punto que voy a tocar es el cabello. Cuando estás embarazada tienes un cabello hermoso, brillante, largo. Eso es mientras estás embarazada. Después de tener a tu hijo, o sea, después en el posparto, tu cabello se empieza a caer. Y les juro que para mí eso fue lo más difícil, de que cada vez que me metía a bañar, yo miraba greñas por todos lados. Era un miedo que dije, ay, me voy a quedar calva.
Lo que a mí me ayudó mucho para el cabello fue que después de tener a mi hijo yo seguí tomando las vitaminas prenatales y me ayudó, pero no me paró la caída de cabello porque yo traté diferentes shampoos. La verdad que le hice de todo para que mi cabello dejara de caerse, pero me imagino que es normal ya que pues son efectos de el posparto. Así es que no te asustes, tu cabello va a crecer para atrás. Ya después de unos 5 o 6 meses, mi cabello empezó a salir para atrás, tenía demasiados pelitos chiquitos aquí. Todavía los tengo, pero empezó a crecerme y ahorita tengo demasiado pelo y muy largo, por cierto. No te asustes, va a pasar. Me imagino que a todas las mujeres pasa, es normal, son las hormonas que andan todas locas y se andan acomodando, se andan ajustando a un cuerpo normal después de un embarazo. Así es que por eso estás pasando por todos estos cambios, pero no te preocupes, todo va a regresar a la normalidad después de unos cuantos meses. El cuarto punto que quiero tocar es las horas del sueño que ya no vas a tener. Lo siento, pero aprovecha ahorita que aún no nace tu bebé, porque después de que nazca tu bebé ya no vas a dormir igual, tus noches ya no van a ser iguales. Si ahorita sientes que no puedes dormir ya que tengas a tu bebé, en serio no vas a dormir. Y si duermes van a ser 2 horas, cada 2 horas vas a tener que levantarte porque cada 2 horas es cuando a ellos les da hambre. Yo en mi caso, yo sí le batallé demasiado con esto porque mi esposo trabajaba y él me ayudaba cuando podía, pero él salía demasiado cansado a veces que ni siquiera escuchaba al bebé llorar. Entonces yo siempre era, y fíjense que yo antes de tener bebé, yo era demasiado loca para dormir. Yo me acostaba aquí y amanecía por aquel lado de mi esposo. Yo no sé cómo pasaba todo eso, pero yo era demasiado loca. El día que tuve mi bebé por primera vez durmiendo conmigo en mi cama, yo supe que tenía que cambiar mis hábitos de dormir porque tenía un bebé chiquito ahí y lo podía apachurrar. Eso está ya en tu mente. Ya cuando tienes un bebé está automáticamente en tu mente. En estar chequeando al bebé cada ratito, asegurarte de que todo esté bien, de que no esté tapado con la cobija, de que esté respirando, porque yo siempre me le fijaba y me asustaba y así. Sí, le batallé demasiado con eso, ya que cada 2 horas o a veces menos de 2 horas él ya estaba despierto. A veces tenía cólicos, lloraba, y pues uno se siente demasiado cansado después de tener un bebé porque tus horas de dormir ya son menos, ya no duermes igual. Y pues ahora menos teniendo una preocupación, algo por qué estar, alguien a quien debes estar cuidando las 24 horas del día, todo el tiempo. Necesitas pedir a tu pareja que te ayude demasiado con el niño. Tómense turno, él te puede también ayudar a cambiarle su pañal, hacerle sus remedios si tiene cólicos. Y así es como puede ser más fácil, porque si tú eres la única haciendo todo el trabajo, no la vas a hacer y vas a sentirte sola y te vas a cansar demasiado. Si tú eres un hombre, estás mirando este video, ayuda a tu pareja que ella también necesita descansar, al igual que tú, porque ser mamá es un trabajo de tiempo completo. No solamente es tu trabajo, sino que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y es mucho, mucho más cansado a veces. Hay veces que te dicen los doctores, oh, mientras el bebé duerme en el día, tú aprovecha y tómate una siesta, descansa, pero no se puede, no es posible, porque cuando el bebé se duerme, tú lo único que quieres es meterte a bañar, es el único tiempo que tienes libre durante el día. Quieres comer algo, quieres hacer de cenar, quieres limpiar un poquito ya que todo está desordenado. Y no se puede, entonces, no se puede, pero haz tu mejor esfuerzo en encontrar un tiempo durante el día o en la noche para descansar. Aún recuerdo esos tiempos. Después de los 3 meses ya todo es mejor. Asegúrate de que acostumbres a tu hijo o a tu hija a saber la diferencia de la noche y el día. Yo lo que hacía era que en la noche yo cerraba todas las cortinas, que el cuarto estuviera totalmente oscuro. En el día, en la mañanita, lo que hacía era yo abría todas las cortinas para que se mirara la luz del día y pues para que él fuera
sabiendo en cuál es la diferencia, que de la noche se tiene que dormir y en el día tienes que estar despierto. Y eso es obviamente ya cuando tienen un mes o dos, porque de chiquitos ellos duermen todo el día y toda la noche están despiertos. Y el punto número 5 que quiero mencionar, este es uno muy muy serio, que a mí me pasó, no sé si a todas las mamás primerizas les pase esto, pero a mí me pasó. Cuando yo estaba embarazada, yo tenía a una señora que me hacía visitas a la casa, iba a visitarme la casa y a ver cómo iba mi embarazo. Recuerdo que sí me mencionó sobre la depresión postparto y yo en ese tiempo pues no lo tomé muy en serio, ¿verdad? Dije, no, yo nunca he tenido depresión, nunca me deprimo. Pero después, ya cuando tuve a mi hijo, a los poquitos días, yo me empecé a sentir súper triste, demasiado deprimida, me sentía sola. Cuando mi mamá me iba a visitar, ella me ayudó demasiado. Muchas gracias, mami. Todos merecemos una mamá como la mía. Mi mamá me hacía mis caldos de res, me hacía mis champurrados, chocolates. Todo eso te puede ayudar para bajar leche para tu bebé si no sabía. Eso te puede ayudar. Y mi mamá me hacía eso, ella me ayudó demasiado. Y cuando me iba a visitar todo estaba bien, pero en el momento que ella cruzaba la puerta ya para irse, yo sentía una soledad profunda, yo sentía demasiada tristeza en mi corazón, yo sentía demasiada tristeza, yo no sé por qué, me sentía sola, me sentía deprimida, triste, con demasiadas ganas de llorar. Yo me encerraba en el cuarto de mi niño porque yo no quería que mi esposo me mirara llorando, ya que no tenía una explicación, no sabía por qué estaba llorando, solamente sabía que me sentía demasiado triste y con muchas ganas de llorar. Sentía mucha, mucha soledad, tristeza, como les dije, y no sabía. Me recuerdo que una vez él se dio cuenta de que estaba llorando y me preguntó por qué lloraba. Y lo único que recuerdo que le dije fue, no sé por qué lloro. Y ya cada día era igual, siempre a la misma hora me daba. Era como siempre a las 7 de la tarde. Yo sabía, yo sentía ya que ya venía eso, esa depresión que me daba. Y así duré como por una o dos semanas. Después él ya se acostumbró a eso, que era normal, depresión postparto. Y me miraba llorando, solo me abrazaba y, o sea, ya sabía de qué estaba pasando conmigo. Y yo pienso que más que nada, esto que siente uno es miedo a no saber qué hacer. Porque uno no sabe, uno no tiene idea, uno aprende al mismo tiempo que tu bebé. Uno no está acostumbrado a tener una responsabilidad tan grande como lo es una personita chiquita que requiere de todos tus cuidados. Lo que yo les recomiendo es que siempre les digan a alguien cómo se están sintiendo. Pues es todo lo que les tengo que decir. Espero que estos consejos que les di les ayude, y mi experiencia como mamá primeriza les ayude a ustedes. Y siempre estén pendientes de cada cosa que está pasando. Si algo no está bien, déjenselo saber a su pareja, a alguien más. Espero que les haya gustado mucho este video. Comenten aquí abajito si ustedes tuvieron algo similar a algo que yo viví durante mi postparto. Y qué fue, díganme qué. O qué es algo que a mí no me pasó, pero que ustedes sí, que me interesa saber. Y como les dije, no todos los embarazos son iguales. Puede que otras personas pasen cosas diferentes a las que yo les acabo de contar. Pero es normal pasar por cosas así, ya que traer un bebé al mundo no es cualquier cosa. Pero como siempre, no se les olvide darle like, comentar y suscribirse a mi canal. Si a ustedes les gustan este tipo de videos, comenten aquí abajito cuál otro video les gustaría mirar. Y yo con gusto lo grabaré para ustedes. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Bye.